Nos piden resolver esta ecuación. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? Lo primero que debemos hacer aquí es identificar qué tipo de ecuación tenemos aquí. Aquí podemos observar una ecuación fraccionaria. Entonces, para resolver esta ecuación fraccionaria, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a restringir los valores que toman los denominadores de estas fracciones algebraicas. Entonces en el miembro izquierdo vamos a decir que su denominador, es decir, x menos 2, debe ser diferente de 0. Y en el miembro derecho vamos a decir que su denominador, es decir, x más 5, debe ser diferente de 0. Y aquí podemos observar que x debe ser diferente de 2 y de aquí podemos observar que x debe ser diferente de menos 5 entonces esta ecuación puede tomar cualquier valor de x pero menos estos dos valorcitos x igual a 2 y x igual a menos 5 ahora para resolver esta ecuación fraccionaria lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a multiplicar en aspa al hacer esa multiplicación en el miembro izquierdo vamos a tener x más 1 por x más 5. Copiamos aquí esa multiplicación. x más 1 por x más 5. Y esta multiplicación será igual, de la misma manera que multiplicamos x menos 2 y x menos 3. Entonces copiamos aquí esa multiplicación. x menos 2 por x menos 3. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a multiplicar. Entonces multipliquemos. X por X es X al cuadrado. X por 5 es más 5X. 1 por X es más X. Y 1 por más 5 es más 5. Esto será igual de la misma manera multiplicamos aquí. X por X es X al cuadrado. X por menos 3 es menos 3X. Menos 2 por X es menos 2X. Y menos 2 por menos 3 es más 6. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir adiós a este X al cuadrado del miembro izquierdo. Y le vamos a decir adiós a este x al cuadrado del miembro derecho. Ahora operamos aquí. 5x más x es 6x. Y le sumamos 5. Esto será igual. Aquí también operamos. Menos 3x, menos 2x es menos 5x. Y le sumamos 6. Ahora este menos 5x pasará al otro miembro con el signo cambiado y de la misma manera este más 5 pasará al otro miembro con el signo cambiado. Al hacer esas operaciones obtenemos la siguiente expresión. En el miembro izquierdo vamos a tener 6x más 5x y en el miembro derecho vamos a tener la siguiente operación, 6 menos 5. Ahora operamos 6x más 5x es 11x. Y esto será igual a 6 menos 5, que es 1. Por lo tanto, de aquí podemos decir que el valor de x será igual a 1 sobre 11. Y ya tenemos resuelto nuestro problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.